Doncs seguim endavant amb la programació de l'Àgoraport. La propera xerrada ens parlarà d'un viatge a la profunditat de l'oceà, la part més profunda a la que s'ha pogut baixar, 4 hores i mitja de descens. El fons del mar encara amaga moltes coses, però Triton Submarins, una empresa amb contribució catalana, ha dissenyat el submarí que ens ha permès arribar-hi. I Héctor Salvador, que el tenim aquí avui amb nosaltres, és el primer espanyol en arribar a la fossa de les Marianes, la part més profunda del planeta. Un fort aplaudiment, si us plau, per aquest enginyer aeronàutic amb rècord, Héctor Salvador. Gràcies. Bueno, buenos días, muchas gracias al Puerto de Barcelona por invitarme a estar hoy con vosotros aquí. Y os voy a contar rápidamente la historia de cómo una pequeña empresa de 20 personas con sede aquí en San Cugat del Vallès, simplemente al otro lado de la Collserola, conseguimos hacer un vehículo que visitó por primera vez en la historia el punto más profundo de cada uno de los 5 océanos. Y la verdad es que pone los pelos de punta pensar que hasta el 2018 era algo que no se había hecho, ¿no? Ya habíamos ido a la Luna y todavía ni siquiera sabíamos dónde estaba el punto más profundo de cada océano. Entonces, bueno, siempre me gusta empezar con esta reflexión, pero ya que estamos en un sitio tan privilegiado, podemos mirar al mar de verdad. Y durante siglos, durante miles de años, el mar para la humanidad ha sido una superficie, ¿no? Hablábamos de barcos, de navegación, y bueno, se pescaba, pero no sabías muy bien si lo que te iba a salir era un pez pequeño, un pez grande. No es hasta mediados del siglo XIX que empezamos a interesarnos por lo que hay debajo de esta lámina de agua. Las primeras expediciones, 1850, 1877, la expedición del HMS Challenger, son las primeras expediciones que salen a alta mar y intentan medir con un escandallo, con un cable muy largo, a ver cómo es de profundo el mar en alta mar. Antes solo se medía cuando tenías tierra a la vista, pues no querías embarrancar y empezabas a medir si podías navegar por ahí o no. En 1877, el Challenger, por suerte o casualidad, descubre el abismo de Challenger, que lleva su nombre por él, el punto más profundo del planeta. Y luego ya vemos que debido al desarrollo de la tecnología militar del sonar en la Primera Guerra Mundial, se empiezan a ver que hay estructuras en mitad del océano, estructuras más complejas de lo que se pensaba. Y en 1968, un año antes de la llegada del ser humano a la Luna, se obtiene el primer mapa en detalle que demuestra pues, la tectónica de placas, las dorsales oceánicas, las fosas de subducción. Y quería aprovechar aquí para poner un poco en contexto, pues sabemos que el océano cubre el 70% de nuestro planeta, que se dice rápido, pero la plataforma continental, lo que tenemos aquí rodeando nuestras costas con una profundidad máxima de 1.000 metros, es apenas un 10% del océano. Y vemos que el 98% del océano está a 6.000 metros de profundidad o menos. Eso quiere decir que la zona de la que os voy a hablar hoy, la zona adal, que es la que está aún más profundo de la zona abisal, que son las grandes fosas de subducción, es solo un 2% de los océanos. Y por ese motivo, por ser una profundidad tan extrema, con una presión tremenda de 1.200 atmósferas, oscuridad absoluta y solo un 2%, pues han quedado olvidadas durante los años dorados de la exploración de los océanos. Y como veréis, pues solo hubo 2 intentos antes de nuestra expedición. Muchas veces la gente dice, oh, ¿has visto peces abisales? Bueno, los peces abisales están en el abismo que llega hasta los 6.000 metros. Nosotros estamos hablando de la zona adal. Adal viene de los infiernos porque los científicos pensaban que directamente era imposible que existiera vida allí abajo con temperaturas próximas a la congelación y una presión 1.000 veces superior a la que tenemos en la superficie. Entonces, bueno, aprovechando que estamos aquí en la dársena del puerto de Barcelona, no podía dar esta charla sin hacer un homenaje a Narcís Monturiol de Figueras, que probó su ictineu precisamente aquí, enfrente de donde estamos, un gran pionero de la exploración de los océanos y, de hecho, sus libros se mantuvieron como referencia en el sector hasta mediados del siglo XX. Entonces, bueno, con el permiso de Narcís, mencionamos los dos grandes proyectos para bajar a la fosa de las Marianas. 1960, el batiscafo Trieste, era un batiscafo hecho por Auguste Piccard, un inventor loco. De hecho, el profesor Tornasol de Tintín está basado en él. Hizo el primer globo estratosférico, el primer batiscafo, que lo hizo para los franceses. Luego lo compraron los americanos, lo hicieron una esfera más resistente y el 23 de enero de 1960 lo probaron en la fosa de las Marianas, llegando a una profundidad de más de 10.000 metros. Cabe destacar que era una prueba. Tenían que ver si el submarino era seguro antes de poder cedérselo a la comunidad científica. Entonces pusieron a un militar y al hijo del inventor. Lo probaron y si volvieron, pues se podía poner en servicio y si no volvían, pues mala idea.
Es impresionante, por ejemplo, Don Walls, que luego lo veréis en otras fotos que nos acompañó, nos contaba cómo tuvieron una implosión en el descenso y dijeron, bueno, pues si seguimos vivos, si la hemos escuchado y seguimos vivos, podemos seguir bajando. No, los nervios de acero que tenían en 1960 para adentrarse en lo desconocido. Y nadie más volvió a la fosa de las Marianas hasta 2012. James Cameron hizo el Deep Sea Challenger, este batiscafo que veis aquí, hizo un documental muy chulo que os recomiendo. Y bueno, le tengo que dar las gracias porque desde diciembre es uno de los dueños de nuestra empresa, de Triton. Pues aquí una empresa de San Cugat, es del señor del Titanic. Y bueno, pues Triton, somos una empresa pequeñita que desde el 2007 hacíamos batiscafos para los megayates, como aquellos que tenemos en MB92, vehículos de exploración, juguetes para el 1% del 1%, que les gusta llevar uno y poder bajar a ver el arrecife de coral, etcétera, etcétera. Aunque los diseñásemos como juguetes de superyates, pronto se convirtieron en la plataforma de filmación por excelencia. Aquí tenéis a Will Smith en Disney Plus, donde baja 1000 metros en uno de nuestros vehículos, o el descubrimiento del calamar gigante. La única vez que se filmó el calamar gigante en su hábitat natural fue gracias a uno de nuestros vehículos. Este también es un documental que tenéis en Discovery Channel que os recomiendo. Y bueno, pues de esta empresa pequeñita que hacía proyectos pequeñitos, en 2015 viene Víctor Vescovo, un aventurero americano que había escalado al punto más alto de cada continente, había esquiado al Polo Norte y al Polo Sur. Pues el hombre estaba triste porque había 17 personas que habían hecho eso y él quería ser el número uno. Entonces se le ocurrió ser la primera persona que además bajase al punto más profundo de cada océano y nos encargó a este grupo pequeñito de ingenuos, porque dijimos que sí y no sabíamos dónde nos metíamos, el diseñar un vehículo que pudiese soportar estas condiciones. Destaco los dos proyectos que os enseñé antes, el Trieste y el Deep Sea Challenger, solo habían bajado una vez. Nosotros teníamos que bajar por lo menos 5. Entonces era un reto grande, nunca se había intentado algo similar. Entonces, bueno, diseñamos el vehículo, que está basado en una esfera de titanio, que es donde van las dos personas, rodeado de bloques de espuma sintáctica, que es lo que nos permite tener flotación en el fondo del mar. Es una espuma especial que no colapsa con la presión ambiente. Y aquí vemos en el punto más bajo los lastres que nos permiten bajar lastrados y cuando soltamos el lastre subir por la flotación del vehículo. Lo diseñamos, lo forjamos. Bueno, no va el vídeo. Se tuvo que forjar la galleta de titanio a medida y en el momento de empezar a mecanizar las piezas nos damos cuenta que las empresas americanas la empresa americana pensaban que eran las mejores del mundo, no eran capaces de mecanizar las piezas para este proyecto. Dijeron, habéis soñado demasiado, estáis a 10 años de que exista tecnología que pueda mecanizar estas piezas. Pues a mí esta es una de las historias que me encanta contar. Llamamos por toda Europa a empresas y había una que estaba de aquella en Hospitalet de Llobregat que dijeron, tráelo para aquí que nosotros lo hacemos. ¿No? Entonces fue gracias a la industria catalana que se pudieron mecanizar las piezas del submarino con la precisión necesaria y eso fue solo el primer paso. A partir de ahí encontramos que la mejor empresa del mundo para hacer baterías tolerantes a presión que pudieran bajar a esta profundidad estaba en Sant Feliu de Llobregat, Ictineu. La empresa que hacía los mejores controladores de motores estaba en el Poblenou. Y entonces poco a poco empezó a tomar forma la empresa en Cataluña, una empresa que pudiera aprovecharse de todas estas proveedores tan específicos que bueno, a mí me llena de orgullo, ¿no? Muchas veces piensas que las cosas buenas solo se hacen lejos y después te das cuenta que este es el mejor sitio del mundo para hacer submarinos. Entonces, bueno, aprovecho para dar las gracias a todos los partners logísticos de aquí de la zona del puerto de Barcelona que hicieron posible traer el titanio en avión desde Estados Unidos, mecanizarlo, mandarlo de vuelta a Estados Unidos para montarlo, hasta que hicieron el vehículo una realidad. Y ya no solo es el hecho de que exista, pero sobre todo que esté certificado, sobre todo después de lo que pasó en el Titanic hace unos meses, es muy importante destacar que este vehículo está certificado y es el primer vehículo de la historia certificado para una profundidad ilimitada. Ilimitada se dice pronto, pero es que cuando lo empezamos no sabíamos cómo de profundo era el mar. Sabíamos que el Trieste había bajado 10.000, pero ¿qué pasa si en el Polo Sur nos encontramos 14.000? No te vas a quedar sin poder llegar al fondo. Entonces lo tuvimos que diseñar para 14, luego descubrimos que el punto más profundo son solo 10.900. Por lo tanto, podemos ir a cualquier punto de cualquier océano por primera vez en la historia. Y bueno, esta foto me gusta mucho. Aquí vemos a Don Walsh. Ya viejito, ya tiene 91 años, pero nos acompañó en la expedición y para mí
como humano fue muy emocionante el poder bajar a la fosa de las Marianas teniendo a un héroe de mi infancia con nosotros, igualando su hazaña. Y bueno, la fosa de las Marianas me gustaría destacar porque en las noticias siempre ponen esta infografía que parece una grieta que vamos ahí tocando las paredes. ¿No? Son unos 2.000 kilómetros de longitud y en un corte transversal es el desnivel es tan ligero que cuando estás allí parece prácticamente plano. Sería como si vemos aquí a las Ramblas, pues tampoco es que sea una grieta, simplemente pues si ves que va subiendo poquito a poco. El punto más profundo, el abismo de Challenger, el que, como veíamos antes, descubrió el HMS Challenger en 1877, y a unas 130 millas náuticas al noreste está el abismo de la Sirena, el segundo punto más profundo de la fosa de las Marianas, que es donde tuve la suerte de poder bajar. Aquí estamos en el fondo con mi compañero Tim. Me dijeron a las 4 de la mañana que al día siguiente tenía que bajar, por lo tanto ni me pude afeitar para la foto, pero os pido disculpas. Y bueno, pues este es lo que se ve en el fondo. Es un fondo arenoso, pero con la peculiaridad de que como no hay ninguna corriente, pues este sedimento que levantas cuando llegas, que no es que toquemos el fondo, sino que arrastramos 11 kilómetros de columna de agua en la estela del vehículo, pues se levanta una nube que está ahí varios días. A veces bajas y dices, ah, mira, ya aterrizaron anteayer o allí la semana pasada. El Trieste, por ejemplo, en 1960, cuando bajó, como no tenía motores, se quedó envuelto en su propia nube y solo tuvieron unos segundos para mirar por fuera de la ventana antes de quedar envueltos en esa nube de sedimento. Y Don Walsh dijo, oye, en esos segundos me pareció ver vida. Y la comunidad científica se rió de él durante años diciendo, es imposible que haya vida ahí abajo. Bueno, aquí, ahora con la luz no se ve muy bien, pero en el sedimento ya se ven las casitas de gusanos que habitan allá abajo, ¿no? Para mí fue impresionante llegar allí abajo, al punto más profundo del planeta, y lo primero que ves según aterrizar son muestras de vida, y no pocas, que además se sienten atraídos al visitante, solo comen cuando algo de comida ha conseguido bajar 11 kilómetros sin que se lo coma nadie por el camino. Entonces, cuando llegas tú, es el evento del año, vienen todos los bichillos a comer alrededor del submarino. Ah, bueno, sí se ve un poquito. Aquí se ve, por ejemplo, una formación de esos gusanos. Bueno, mi misión allí abajo era una misión de trabajo, de rescate. Teníamos este módulo científico que es el que toma muestras y nos sirve de baliza de navegación, que había tenido un incendio a bordo y se quedó atascado en el fondo. Entonces ya no es, oye, se me han caído las llaves del coche aquí en el puerto, puedes bajar y me las coges. Se nos quedó este cacharro del tamaño de una lavadora a 10.700 metros de profundidad. Y teníamos que bajar, encontrarlo y traerlo de vuelta a la superficie. Al acabar esta misión, que era el gran objetivo, ya no solo por lo que cuesta, sino porque tardaríamos 2 años en construir otro, entonces se quedaría todo el proyecto parado, pues una vez que se va ese estrés, aprovechamos para descansar, tomar un bocadillo de jamón allí en el fondo, y ahí es donde te pega duro el madre mía, ¿dónde me he metido? ¿No? Tengo 11 kilómetros de agua encima de la cabeza y somos los dos únicos humanos en todo el planeta que estamos en un punto tan profundo. Entonces ahí es donde te sientes pequeñito y privilegiado que el mar te haya permitido llegar con vida a observar un sitio tan, tan sagrado de los océanos. Y bueno, una vez terminado el bocadillo de jamón, que era lo segundo más importante, aprovechamos para buscar muestras de estas bacterias. Son bacterias quimiosintéticas, quiere decir que se alimentan de las sustancias químicas que se están filtrando a través de las grietas de la fosa de subducción. Comen sustancias que para la vida en la superficie serían completamente tóxicas, pero estas bacterias son la base de toda la cadena trófica que hay en el fondo de la fosa. Entonces, hay biólogos que piensan que quizás el origen de la vida en nuestro planeta se haya originado allí abajo, en las fosas adales, y hayan evolucionado y hayan migrado hasta la superficie. Hay biólogos que piensan lo contrario, que desde la superficie han migrado hasta el fondo, e incluso también puede ser que seamos dos especies, dos cadenas tróficas completamente independientes, dos especies diferentes en el planeta. Entonces, esta fue la primera vez en la historia que conseguimos capturar una muestra y traerla de vuelta a la superficie. Una muestra que se ha dividido en 4 para que ningún país tenga derechos exclusivos a esta investigación. Y estamos muy emocionados de ver qué puede salir de aquí, ¿no? Quizás sea esa roquita fea sea la clave para entender el origen de la vida en nuestro planeta. Y es algo que hasta hace poco no teníamos capacidad de poder acceder. Y bueno, pues como os decía, después de esta gran aventura de llegar al fondo de los océanos, aprovechamos que ya teníamos un equipo bueno, unos proveedores muy potentes y montamos una empresa en San Cugat del Vallès. Aquí veis al equipo y aquí los veis a tamaño natural, alguno también.
Y bueno, nos centramos tanto en la construcción de nuevos batiscafos como en el mantenimiento de otros vehículos que tenemos por el Mediterráneo, sobre todo. Aquí veis tres, por ejemplo. Este fue el primer vehículo hecho 100% en nuestra fábrica de Cataluña. Es un sumergible turístico que lleva 26 personas a 100 metros de profundidad, que ya está operativo en Vietnam, haciendo 8 inmersiones al día, lo que quiere decir que cada día 200 personas pueden bajar y ver con sus propios ojos la vida marina a gran profundidad, sin necesidad de ponerse una botella, un regulador en la boca. Aquí puedes bajar con toda tu familia y tener una conversación en mangas de camisa mientras estás viendo la vida marina. Entonces, ese es un vehículo muy interesante. Lo malo es que lo botamos el día que se declaró el confinamiento. Entonces, simplemente traerlo del Port Forum aquí a la terminal de Rorro fue una odisea con escolta policial para poder sacarlo del país. Después de ese, construimos Aurelia. Aurelia es el primer sumergible con cúpula de metacrilato que puede bajar a 2.500 metros de profundidad. Eso quiere decir que es la cúpula de metacrilato más gruesa jamás construida. Estamos hablando de casi medio metro de espesor y aún así es ópticamente perfecto. Podemos grabar calidad de cine a través de la ventana. Y también es el primer vehículo construido bajo pabellón español gracias aquí a la Capitanía Marítima de Barcelona y a la Dirección General de Marina Mercante, que no se rindieron ante el reto, sino que quisieron desarrollar las normas y el contexto para que ahora los sumergibles también puedan ir matriculados. Y bueno, aquí vemos una foto, por ejemplo, en las Maldivas, desde Aurelia, a 1.000 metros de profundidad. Aquí estoy yo pilotando Aurelia y vemos enfrente a otro batiscafo. Como veis, no hay ningún tipo de distorsión, es como si estuvieras en agua de botella. Y esto es espectacular porque funciona en ambas direcciones, ¿no? Tú ves a la vida marina, pero la vida marina viene hacia ti a ver quién es ese que está metido en la esfera. Y bueno, como me comentaba Joan, una de las inmersiones más bonitas que he tenido ha sido aquí en el puerto de Barcelona, 700 metros de profundidad, cuando nos rodeó un banco de 1.000 o 2.000 sardinas, atraídas por las luces del submarino, que yo parecía una bola de discoteca con destellos de sardina por todas partes, y vino un pez espada y con la espada empezó a partir las sardinas a la mitad y de repente cabezas, colas, todo rodeado de sangre. Y un pez espada de 3 metros que está a esta distancia que estamos ahora, ¿no? Entonces, dices, caramba, pensaba que aquí, con perdón, en el puerto de Barcelona solo iba a haber, o sea, un neumático y un ancla perdida, y te encuentras un pez espada que dices, estoy en mitad de un documental de National Geographic aquí al lado de casa. A veces es importante retomar la conexión con el mar que nos rodea, que es la fuente de nuestra gastronomía, de nuestra cultura, como estáis viendo ahora aquí con la comida tradicional, los bailes, las canciones, la fuente de oxígeno, el sumidero de CO2, la regulación de la temperatura de nuestro planeta, y durante tantos años ha quedado olvidado en un segundo plano, que es precioso ver cómo ahora pues, la ciudad se está abriendo al mar y cómo estamos retomando esta conexión con un 70% de nuestro planeta. Y bueno, pues con esto ya termino simplemente esta reflexión de que si el siglo XX fue el siglo del espacio, yo creo que el siglo XXI va a ser el siglo de los océanos y este primer vehículo que nos permite alcanzar cualquier punto solo es el primer paso, solo acabamos de abrir una puerta a mucho que nos queda por descubrir en nuestro propio planeta. Pues muchas gracias. Vale. ¿Preguntas? ¿No? ¿Nadie? Sí. Por alusiones, ¿eh? Si alguien tiene un proyecto ilusionante y quisiera saber el coste de poder tener un... No para bajar a las Marianas, sino para hacer lo que es el litoral barcelonés o así, ¿sobre qué números estamos hablando? ¿El precio de adquisición de un vehículo? Depende mucho porque son todos hechos a medida, pero van desde 1 millón, el más barato, hasta 30 millones, el de la Fosa de las Marianas. Y entre medias depende mucho del número de plazas, profundidad, etc. Muy bien. El de Vietnam están 7 millones. Muy bien. Pero bueno, es una vida útil de 20 años facturando todos los días. Está claro. Sí. ¿Y cómo te has preparado técnicamente y también mentalmente para bajar 11 kilómetros? Bueno, técnicamente tuve la suerte de estar involucrado en el proyecto desde el día 1, entonces ya llega un momento en que te sabes cada tuerca, cada botón, sabes lo que hace porque lo has probado, ha fallado, etc. Mentalmente todavía no estoy preparado.
No, fue al... hubo este accidente, se quedó el cacharro este en el fondo y dijeron, mañana bajas tú, intenta dormir, pero bueno, pues llamas a tu mujer y dices, mañana bajo la fosa de las Marianas, no duermes nada, y al día siguiente vas todo zombie sin poder beber, porque no pueden... a bordo no hay baño, entonces no te tomas ni el café de la mañana y te metes en 12 horas de inmersión en uno de los sitios más peligrosos del planeta. Primero de todo, muchas felicidades, está muy guay. Yo quería preguntar sobre la parte de telecomunicaciones. Uh-huh. ¿Se comunica con el exterior? ¿Se va viendo dónde está? Y si es así, ¿qué tan compleja es esta parte de telecomunicaciones? Porque lo veo bastante complicado al ser tan profundo y poder estar con tantas rocas que detienen las frecuencias. Sí, es muy buena pregunta. Cuando estamos a poca profundidad, a 1,000 metros, 2,000 metros, las comunicaciones acústicas por ultrasonidos funcionan muy bien y el posicionamiento también es relativamente sencillo, con una antena que interroga y después escucha desde qué ángulo vuelve la respuesta y puedes triangular la posición. Cuando te vas a 11 kilómetros, comunicarse es casi un milagro. Ya no solo por los ecos que tienes de la propia estructura de la fosa, que te escuchas si, como Heidi, eco, 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 100 veces, sino todas las termoclinas que hay en cada vez que cambia la temperatura de una masa de agua con otra masa de agua y rebotan las ondas. Entonces, al final acabas comunicándote lo mínimo imprescindible. Y el posicionamiento, sabes, que está allí, sí, más o menos 500 metros. Pero no es un GPS subacuático. Vale, perfecto, muchas gracias. En cuanto al tema de las descompresiones, ¿cómo lo llevabais? ¿Teníais una cámara hiperbárica dentro del submarino? ¿O de qué manera controlabais todo esto? La ventaja del batiscafo, del sumergible, es que dentro siempre tenemos una atmósfera. Entonces estamos en condiciones normobáricas siempre, igual que estamos ahora aquí, y podemos subir y bajar a la velocidad que sea sin paradas de descompresión, sin paradas de seguridad, etcétera. De cada uno, porque claro, cada uno tiene sus condiciones físicas, imagino que todos serían perfectos, pero claro, ¿cómo controláis el estado de salud de cada uno cuando estáis abajo a 7.000 metros? Entonces, claro, cuando subes, entonces cada reacción del cuerpo es diferente. No, es que esa es la gracia, no hay cambios de presión. Dentro estamos a una atmósfera todo el rato, desde que salimos de superficie hasta que regresamos. ¿Cuánto tiempo tuvisteis que el intervalo de tiempo hasta que subes, cuánto tiempo tuvisteis de hacer descompresiones? Es que no descomprimimos, porque nunca saturamos. Siempre estamos a una atmósfera, entonces no es como cuando buceas que estás expuesto a la presión del mar. Aquí la presión del mar serían 1,000 atmósferas, 1,200, que es incompatible con ser vertebrado. Sí, sí, por eso dentro de la cabina es una atmósfera y subes todo lo rápido que te permite la viscosidad del agua. Aún así son 3 horas y media, pero eso es lo más rápido que se puede viajar por la columna de agua. Por aquí hay otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre vuestros equipos y el que bajó a ver el Titanic que se rompió? Pues los nuestros están certificados. Quiere decir que están construidos conforme a un conjunto de reglas que reúnen las lecciones aprendidas desde el submarino de Monturiol, desde 1850, lo que funciona, lo que no funciona, y cómo se deben hacer las cosas. Nuestros cascos de presión son metálicos, que el metal es un material bien conocido, no son de fibra de carbono, que, bueno, pues como nos contarán los compañeros de Copa América, es un material caprichoso cuando lo sometes a compresión. Entonces, la principal diferencia es certificado o no certificado. Un coche cualquiera que esté en circulación ha pasado una ITV y eso quiere decir que ha pasado una homologación y una certificación. Si cojo un carrito de la compra y le pongo un motor, eso no lo convierte en un coche. La diferencia es la certificación y eso es un 60% del precio del proyecto. O sea que está claro que para la competencia es fácil poner en el mercado productos no certificados, pero el usuario tiene que entender lo que es seguro y lo que no es seguro, si algo está respaldado por un organismo independiente o si algo es un proyecto experimental de casa. Es la principal diferencia. ¿Usted sabe qué es lo que falló en esos equipos que bajaron, que se destruyó cuando fue a ver el tren? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Usted sabe cuál fue el fallo? Sí, sí, sí. Pero no lo puedo decir aquí. ¿Qué? Yo tenía una pregunta. ¿Sí? ¿Hay plástico? ¿Encontraste plástico cuando llegaste? Siempre. Tristemente, cada inmersión
en cualquier sitio, así sea en el punto más remoto de la Antártida, bajas y encuentras plástico. Y esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, el plástico es un problema de los que viven junto al mar, que son unos cochinos, pero yo vivo al otro lado de la sierra y yo no soy parte del problema. No, el 80% de los plásticos que llegan al mar llegan del interior de los países, arrastrados por las lluvias, que lo lleva al río, del río pasa al mar, y en el mar la circulación oceánica lo mezcla tanto que van a llegar los plásticos mucho antes que los humanos a muchos sitios, ¿no? Entonces, cuando llegas a la fosa de las Marianas, bajas y lo primero que te ves es una bolsa de patatas Ruffles a 10 kilómetros de profundidad, pues te parte el corazón, ¿no? O guantes de cocina en la Antártida. El plástico ya se ha mezclado y ya está por todo el océano. Y esto es un problema muy grande, porque ahí no podemos estudiar cómo serían estos animales antes del plástico. Muestras que cogemos, las diseccionas y tienen el estómago lleno de plástico. Una muestra de una especie nueva. Entonces, nunca sabremos qué comía esa especie antes de que estuviéramos los humanos echando plástico. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Gracias, Héctor. Creo que has cumplido muchísimo el objetivo que nos habíamos marcado esta mañana. Y, en primer lugar, también agradeceros a ti y a tu tripulación que realmente estéis también en Cataluña, ¿no? En Sant Cugat del Vallès, decías, es una de las empresas más punteras en ese tipo a nivel mundial, con lo cual, pues, agradecerte también que estés en nuestro país y que, bueno, seáis también punta de lanza en todo esto, ¿no? Me decías también que vais cambiando conciencias. También cuando hablábamos, que cuando has ido a una organización con políticos que los has introducido dentro del submarino, realmente después han cambiado su visión de ver las cosas, ¿no? Con lo cual te lo agradecemos también para que vayáis pues haciendo esta prédica, ¿no? De que necesitamos los océanos más limpios y este cambio climático como mínimo, pues a intentar revertirlo como podamos. Muchísimas, muchísimas gracias y muchos éxitos. Muchísimas gracias.